Estamos de vuelta en este su espacio a primera hora. RNN, Canal 27, Lazo TV para YouTube, que estaba, está encendido YouTube, señores. Ahí vimos todo el mundo comentando. TV Quisqueya para todos los dominicanos, para nuestra diáspora, la mejor diáspora que tiene cualquier país. Y Vega TV también, retransmitiendo este espacio. En el día de hoy, señores, a primera hora nos está visitando el secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana y además de eso, candidato a la senaduría de la provincia de Montecristi, Mayovanex Escoto. Buen día, Mayovanex. Gracias, buenos días a ustedes. La verdad que me siento muy contento porque estoy entre amigos. Tenía mucho, no lo veíamos él. Estoy en Montecristi. ¿Estás metido en Montecristi? Totalmente. Pero llévame a Montecristi porque me deben unos viajes para allá. Tengo un amigo que siempre menciona Montecristi. No, pues prepare, hola con Castillo. Saludo a la familia Castillo de allá. Agradecer a Mayovanex que de manera tan rápida accedió, sabiendo nosotros que está en una constante travesía, ¿verdad? En la provincia de Montecristi. Llegué ahorita. Usted viene de allá hoy. Vengo de allá. Precisamente eso le quería preguntar, porque vi que Montecristi tuvo algunas actividades interesantes durante el fin de semana, por la fiesta anual que hace Anthony Santos allá en Castañuela. En Castañuela, Castañuela, mi pueblo. Sí, para ver si usted había ido, porque tengo muchos amigos que se dieron cita por allá. No, yo no pude participar en esta vez porque primero estaba full. Ellos vendieron las boletas. ¿De una vez? No, de hecho se venden siempre. Sí, sí. Por ejemplo, para el año que viene ya están, una gran parte de las mesas están vendidas. Wow. O sea, de una vez se las compran. Ahí es que Lenín cuadra, hermano. Pero anunciaron que esa iba a ser la última fiesta de Anthony Santos de este año. Ah. Entonces fue gente de toda parte, ya tú sabes. Tú encontrabas por dónde entrar. O sea que fue muy grande. Mayo, ¿cómo está el escenario político? No solamente en Montecristi, a nivel general, el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo con la Alianza Rescate RD. No, muy buena, muy buena. Participé el sábado junto a Abel Martínez, Víctor Fadún y Collante en Santiago, una hermosa caravana, muy concurrida. Y lo bueno de las caravanas es que uno como político se da cuenta si son exitosos o no, dependiendo de la reacción del pueblo cuando tú vas cruzando frente a su casa. Y era la gente completamente entregado para las actividades, para Abel Martínez. Saludos extraordinarios a Danilo Medina, que estaba en la caravana. O sea que la gente está eufórica y pidiendo que lleguen ya las elecciones de febrero para sacar a muchos de los ineptos que están todavía gobernando en los ayuntamientos y sobre todo en mayo para salir de este mal gobierno. Mayo, a mí, usted estuvo en el Instituto de la Vivienda, en el INVI, ¿verdad? Por mucho tiempo, una labor loable que hacía en su momento el gobierno, en el que dignificaba la vida de la gente. Casas construidas con bloc, con techo, no de zinc y de tabla, como ahora. Pero este gobierno ha tenido un eslogan de que, como nunca antes en la historia, se ha construido más en estos 3 años y se ha entregado más en un programa que ellos tienen que se llama Vivienda Feliz. ¿Qué de cierto hay usted que estuvo ahí en primera fila? No, realmente es mentira en el sentido porque no es el INVI que está construyendo. Son las empresas constructoras privadas que construyen a través. El INVI lo que hace es que da un bono vivienda, pero eso no es construcción del INVI. O sea, si fuera así, en nuestra gestión nosotros dimos casi 100.000 licencia de apartamento a construir, pero eso lo construía Bisonó, eso lo construía Estrella, eso lo construía las diferentes empresas que construyen bajo el fideicomiso. Pero nosotros nunca dijimos que un apartamento de eso era una construcción del gobierno, porque no es verdad. Es una construcción que lo hacen las empresas privadas y el Estado da una facilidad de un bono vivienda que también nosotros lo dimos, pero nunca anunciamos que esas construcciones era la construcción de Danilo Medina, que era del gobierno. Mayo, déjame hacer un paréntesis ahí. Es decir, que cuando Mivet está dando los datos de las viviendas construidas, diciendo que ha construido más viviendas que todo el mundo, no es que ellos han construido como institución, sino de los bonos que han dado a través para que construyan la parte privada. Así es, así es. Entonces no pueden. Nosotros nunca llevamos a Danilo Medina a inaugurar un proyecto habitacional de Bisonó diciendo que se lo construyó Danilo Medina. No, se lo construyó. Tenemos una confusión aquí. Estamos hablando de que el gobierno ha hecho, gracias, que el gobierno ha hecho un anuncio, o sea, ha estado anunciando inicio de o entrega de viviendas que vienen del sector privado. Así es. Y no es
una parte realizada por el propio Ministerio de la Vivienda y de Edificación? No, no. Lo que el ministerio da es un bono. Por ejemplo, el bono vivienda. Te voy a poner un caso. La ciudad Juan Bosch. Ajá. Ahí el proyecto inicial es de 25.000 viviendas. Pero esas viviendas no las hizo Danilo Medina. No las hizo el gobierno de Danilo Medina. Ahora, Danilo Medina hizo todos los servicios, toda la carretera, las calles, o sea, el acueducto. El sistema eléctrico, llevó las escuelas, llevó el 911, o sea, los servicios. Uh-huh. Ahora bien, las viviendas per se la hizo Bisonó, la hizo Estrella, la hizo Godelpa, Codepa. Entonces, nunca llevamos a Danilo Medina a inaugurar esas viviendas porque esa vivienda realmente no la hizo el gobierno, sino el gobierno dio la facilidad para que ellos se montaran en la ley de fideicomiso y entonces le da facilidad. ¿Por qué? Porque te economiza unos impuestos que pagan los constructores. En vez de pagar el impuesto de obras públicas, del ayuntamiento, de la permisología, eso lo maneja el INVI. Yo, incluso al director, al ministro de ahora, a Carlos Bonilla, yo le llegué a firmar permiso de construcción de apartamentos. Pero los apartamentos que hacía el mismo ministro, yo no puedo decir que eso lo hice yo en mi gestión, a pesar de que yo le daba los permisos de hacer apartamentos en diferentes barrios. Pero eso es una permisología que se le da para el bono vivienda, pero no que el gobierno le pertenece a rogarse el beneficio de que la construyó. ¿Y qué le parece, para no salirnos del tema de las viviendas que sí entrega el INVI? Porque antes, y yo estoy muy segura, porque estuve muy de cerca viendo su gestión, antes se entregaban viviendas dignas, no se entregaban viviendas de tablas. ¿Están entregando viviendas de tabla? Claro, pero vea los videos. Vea los videos y se les arregla, por ejemplo, las viviendas a las personas. Si eran de tabla, bueno, se les sustituye las tablas y las maderas dañadas. Eso no pasaba antes. ¿Qué le parece eso? Mira, nosotros teníamos un plan de reparación de vivienda, que quizás en esa parte que tú te refieres, que si la vivienda era de tabla y había que repararla, pues se le sustituían las maderas dañadas. Ahora bien, nosotros teníamos un proyecto de vivienda que la donábamos. O sea, no era que por un bono, era nosotros le construíamos y diseñamos una vivienda, la mitad de bloc y la mitad de madera. Es una vivienda tipo campo que nosotros diseñamos, igual como la que yo nací en Castañuela, una vivienda económica, pero amigable. Y nosotros las construíamos y se las regalábamos a la familia, no la vendíamos. No le dábamos un bono vivienda. ¿El INVI anteriormente en su gestión o en la gestión del PLD regalaba? Regalaba. ¿No había que pagar? No. No, y ahora esas mismas viviendas tienen un costo. Tengo otra confusión. La que se pagaban era aquella, porque había unas que sí era, que la recibimos nosotros ya, era aquella que eran financiadas. O sea, el INVI financiaba, tenía un sistema de autogestión de financiamiento. Tú dabas un inicial y se hacía la vivienda para tu beneficio y tú la ibas pagando mes tras mes. ¿Y cuánto cubría el INVI del costo total de esa vivienda? Cubría alrededor del 70%. Del costo, que ya no tenía que pagarlo. Exacto. Era simplemente como un pago simbólico para que el adquiriente pagara un 30%. ¿Ustedes saben cuánto están esas viviendas? Según los datos ahora mismo del mismo Ministerio de la Vivienda. 2.5. No, las que yo me estoy refiriendo que se hacían, están en 2.5 millones. Porque el monto de las viviendas de bajo costo aumentó a unos 5 o 6 millones ahora por el tema del costo de los insumos y el tema del costo de la mano de obra. A 5 millones, pero esas son las viviendas que tienen el bono vivienda. Yo me estoy refiriendo a las viviendas que donaba el INVI. Esas viviendas hoy tienen un costo de 2.5 millones. Pero cuestan para el que la va a vivir. Para el que la va a vivir, tienen que tomar un préstamo. Okay. Bueno, yo quiero tratar, Mayo, ya entrando un poquito más a la parte política, ¿cómo ha sido este tema que tú has estado nacido y criado en Montecristi, has estado siempre coordinando o enlazando allá, pero este proceso que tú has tenido, ¿cómo ha sido? ¿Cuál ha sido el recibimiento de toda esta estructura política en la provincia y cómo va la candidatura? No es muy buena. Mira, nosotros fuimos en el mes de diciembre a hacer un empalme con la dirección del partido allá en Montecristi y realizamos 11 cenas en cada una de las comunidades. Allá hay 11 comunidades entre municipios y distritos municipales. Hicimos 11 cenas navideñas de compartir y además celebrando el 50 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana
Y eso me llevó una confraternidad entre cada uno de los dirigentes del partido y ya aceitamos la maquinaria. Entonces allá ahora en enero comenzamos a reunirnos. En el día de ayer estuvimos reunidos con la dirección y todos los candidatos que están aspirando a directores y a alcaldes, donde en la cual hicimos un plan de trabajo de cara al 18 de febrero para ganar las elecciones en la mayoría de las comunidades. O sea, la candidatura nuestra está arrancando, va muy bien, ya han hecho mediciones y nosotros estamos en un segundo lugar sólido. ¿En un segundo lugar? Sí, sí, sólido. Porque somos nuevos, tenemos un mes nada más. Y en esa misma línea, usted, aparte de la candidatura que lleva en Montecristi, es también el secretario de organización del PLD. El PLD como fuerza política, hemos visto que obviamente la ruptura con Leonel Fernández hizo que muchos dirigentes se fueran a la Fuerza del Pueblo o salieran de su organización hacia otra organización política. Sin embargo, ¿cómo está el PLD en el electorado de la República Dominicana? ¿Sigue siendo segunda fuerza política? ¿Pasó, se desplazó a un tercer lugar? No, sigue siendo en segunda fuerza, completamente sólido. Al extremo de que nosotros estamos compitiendo con el PRM, nosotros estamos compitiendo en algunas encuestas, estamos nosotros en primer lugar y en otra está el PRM en primer lugar. O sea, nosotros estamos compitiendo de tú a tú con el PRM en cuanto a partido se refiere. Asimismo están los puntos con relación a nuestro candidato Abel Martínez. O sea, en las municipales se puede esperar un PLD que saque más fortalecido votos. Fortalecido totalmente, vamos a salir fortalecido en esta, porque la alianza estratégica que se ha hecho entre estos tres partidos ha llevado un dinamismo extraordinario. Y además, compañero, que como son, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que es parte de lo que ellos hablan, de lo que salieron también del profesor Juan Bosch. Entonces se habla ahora de que todos los boschistas, vamos a llamarle así, estamos unidos para trabajar de cara a ganar en las próximas elecciones de febrero. Y en Santiago se evidenció esa gran alianza. Igualmente lo hicimos ayer, yo estuve haciendo una caravana en Villa Vázquez con Eliezer Castro, que va a ser la próxima alcaldesa de Villa Vázquez, y ahí estamos la Fuerza del Pueblo, el PRD y el PLD marchando con el pueblo, y la verdad que es espectacular. Ahí mismo, perdón, para que no se pierda eso, esa operatividad real, ¿cómo ha sido? Porque mucha gente, sobre todo el gobierno, se pensaba que iba a ser una alianza de papeles. ¿Cómo has sentido? Ya tú dijiste en un municipio, pero en toda la provincia, ¿cómo tú has sentido la alianza? ¿Cómo se ha aceitado eso? Muy bien, muy bien. Allá, por ejemplo, en Castañuela, con Winton Álvarez, con Gloribel, en Guayubín, vamos muy bien. Ya también estamos casi en primer lugar con Yoyo Almonte, en Montecristi, o sea, en San Fernando, que es el municipio cabecera, y en Manzanillo ni se diga. O sea, nosotros estamos prácticamente de los 11 municipios, estamos trabajando para ganar casi los 9 que ya teníamos anteriormente en el 20, estamos trabajando para por lo menos 9 de esos 11. Mayovanesco, tú andas de la mano con los candidatos alcaldes de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD. Así es. Pero él dice, tú dices en su jurisdicción a nivel No, en su jurisdicción. En Guayubín, ¿a quién usted tiene ahí? A Gloribel Villalón. Porque en Guayubín, en un paréntesis aquí, tengo intereses particulares. Saludo a la familia Castillo, a Edgar Castillo y a su papá, don Franklin Castillo. Don Franklin Castillo. Esa es la casa del PLD allá. Esa es la casa del PLD. Así bueno, son amigos míos antes del tema político. Okay. Que los quiero muchísimo. Son gente muy buena. Tengo una visita pendiente, pero eso le digo, que tengo cosas pendientes. Te vamos a esperar. Un chivito liniero te va a esperar allá. Ay, no me provoque, no me provoque. Pero lo que iba a decir, la pregunta era, antes de que Elías tocara el tema, en el 20, para la campaña del 20, había una consigna que antes de que se frustraran las elecciones municipales de febrero, de que el que ganara las municipales barría en las presidenciales. ¿Eso puede decirse en esta coyuntura? Si no se dice, estaríamos hablando mentira. Ese es el parámetro. La idea es trabajar en febrero, porque febrero te va a marcar lo que puede pasar. O sea, ustedes están trabajando ahora para que ganen sus alcaldes, regidores y demás. Nosotros tenemos que ganar cerca de un 60%. Si se gana un 60% del PLD o de la alianza. De la alianza, vamos a llamar así. La alianza Rescate RD, ¿verdad? Exacto. Si se gana un 60%, eso es lo que ustedes aspiran, un 60%. Un 60%. ¿En Santiago ganan? A nivel, claro que sí. ¿Víctor Fadul gana? Víctor Fadul será el próximo alcalde. ¿Quién más en otras demarcaciones que usted me puede decir que tiene seguro? Porque si hay un 60, se supone que ustedes saben que hay un 40 que lo tienen flojo. Lo sabemos, lo que claro. Pasa, pero no te puedo decir no, pero lo que tienen fortaleza.
Lo que tienen Fortaleza, ¿cuáles son? Un producto tiene en Santo Domingo Este, tiene aquí el propio distrito. En Santo Domingo Este, Luis Alberto. Tú tienes aquí el distrito, Domingo Contreras. Domingo Contreras aquí en el distrito. En Santo Domingo Norte. Carlos Guzmán. Tiene a Carlos Guzmán. Siga, ¿quién más? Santo Domingo Oeste son Aquilino. Aquilino es... no estamos unidos ahí. No van unidos, van separados. En Santo Domingo Oeste están, sí van en alianza. Sí, con Son. Pero que conste en Santo Domingo Este no tienen alianza. No tienen alianza, no. Pero aún así está muy fuerte. Y déjame decirte que es muy probable, se está manejando el tema, que el candidato de la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo Este retire su candidatura. Santo Domingo Este. Sí. Julio Romero. Así es. Mayo. Primicia de a primera hora. Mayo, me gustaría concentrarme ahí un poco en el tema de las alcaldías, porque al día de hoy el PRM tiene 106 alcaldías. Ellos dicen que no solamente van a ganar esas 106 alcaldías. Pero no es que tienen 106. Que han comprado. Ay. Que han comprado. No es que la... Te lo puedo asegurar eso. Me gustaría, Mayo, saber, porque muchos de esos alcaldes también están en el ojo del huracán. Entonces, me gustaría saber para usted y para la dirigencia del PLD y sobre todo los trabajos que están haciendo con Rescate RD, esas alcaldías que ellos dicen que no solamente van a tener 106, sino que la van a llevar a más. Ellos las retienen, las pierden. Usted ha dicho que es cerca del 60%, entonces estaríamos hablando de que algunas 76 alcaldías gana la Alianza Rescate RD. Nosotros estamos trabajando para 80. Para 80. Para 80 alcaldías, que ahí nos va a manejar cerca de un 60%. Estamos trabajando para 80. Y hasta ahora los numeritos que estamos manejando vamos bien, con posibilidad de subir el número, de subir a 90. Uh-huh. Entonces va a depender de los últimos momentos, cómo se está manejando las políticas de acción y los errores que están cometiendo, porque se están desesperando. Por ejemplo, la línea noroeste, Hipólito Mejía dio una vuelta por allá y fue un fracaso. No, él pensó que iba a tener seguidores que lo iban a salir a esperar y no fue así. Tuvieron que recoger la provincia entera de Montecristi y ponerla en dos puntos y aún así no se veía como si fuera solamente de la actividad que nosotros hacemos en un municipio. O sea, la actividad que hicimos ayer en Villabajo tenía más gente que la que Hipólito Mejía recorrió con la provincia completa. ¿Y cómo eso se corresponde al hecho de que todavía sigue el candidato del PRM en la demarcación de Montecristi, sigue en primer lugar en las encuestas? La candidatura del PRM en Montecristi, en la provincia, siga en primer lugar en las encuestas. Usted ha mencionado que el candidato del PRM está en primer lugar, pero también nos dice que la presencia, por así decirlo, de la dirigencia con respecto al PRM es baja. ¿Es tan fuerte la figura del senador o candidato a senador? ¿Ellos no tienen todavía? ¿Tú no entendiste lo que él dijo? No, porque él mencionaba que su candidatura estaba en segundo lugar. Ellos todavía no han elegido a quién van a competir conmigo. Ellos tienen tres candidatos y todavía están bailando. Espérate. El PRM no ha elegido quién va a competir en Montecristi. En Montecristi todavía. Con respecto, en el día de hoy. Con respecto a lo que usted refiere, entonces, ¿quién sale en primer lugar en las encuestas? No, estoy hablando como partido. No como figura de senador. Ok. En la demarcación como partido. Ya usted no tiene contrincante todavía. Todavía no estoy esperando para ver cómo me voy a cuadrar. Déjelo así. No, claro que sí. Déjelo así. Yo estoy avanzando. Déjelo así, porque ya Mayo, Playa Alqueche, si no le pusieron a ninguno. Es bueno resaltar que es importante escuchar lo que dice Mayo Benex, porque no solamente él está circunscrito a un territorio. Es miembro del comité político del PLD y es el secretario de organización. Es decir que está totalmente conectado con lo que pasa en todos los territorios. Tengo una pregunta que necesito que me ayude, Mayo Benex. No sea reservado. Siendo un político tan acabado y de larga data, y sobre todo con experiencia y conociendo la provincia, porque la conoce, ¿verdad que sí? Claro que sí. Usted tiene que saber quién debería ser su contrincante más poderoso. No, yo lo sé quién es. O sea, ¿y usted cree que se lo pongan? Es posible, pero estoy dejando a ellos que se decidan. Pero mientras tanto, yo voy avanzando. Claro. Mayo, dentro del tema de la provincia, debilidades que ha identificado, ¿hacia dónde iría la labor legislativa
de Mayo Vanegas Escoto en la provincia de Montecristi? Mira, nosotros nos vamos a enfocar a defender realmente a los productores allá. Nosotros tenemos un gran problema con el arroz, con el banano. Se va a abrir la aduana ahora mismo, ya el próximo 25. Eso quiere decir que vamos a tener importaciones de arroz de todas partes, sobre todo de Taiwán, de Vietnam, de China, y eso va a desbaratar la economía arrocera que tiene la provincia de Montecristi. La provincia de Montecristi tiene una llanura espectacular donde se siembran miles y miles de tareas de arroz, y eso va a caer. Entonces, de la producción que le compraron, una producción de arroz, todavía le deben 480 millones a los productores. Y tienen que se lo van a pagar el próximo mes, que viene, que el mes, y ya pasó un año. Y los productores están quebrando. Pero ¿por qué no le pagan? ¿Quién se lo debe? El gobierno. ¿Por qué no le pagan? Esa es una buena pregunta. ¿Tienen todos los documentos? Porque ahora aquí se alega cualquier cosa para no pagar. Es una venta, tú le haces una venta al Estado, y se supone que ellos lo van a usar a través de INEPRA, a través del Plan Social, y se supone que ellos tienen, que recibieron tantos quintales de arroz, y eso se hace una documentación. El problema no está por documentación, el problema está por inversión. ¿Dónde está el dinero? Igualmente que el proyecto La Cruz de Manzanillo, que es un proyecto bananero, está quebrado, está cerrado. Ahí se exportaban cajas y cajas toda la semana para el exterior, sobre todo para Europa y para Miami, y hoy en día está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Quebrado, lo dejaron quebrar, dañaron la producción, no volvieron a resembrar, y lo que dan son unos guineitos pequeñitos que no, el mercado norteamericano y europeo los rechaza porque son muy pequeños. ¿Qué cantidad de empleados había ahí en la Cruz de Manzanillo? No, tiene que haber cerca de 6.000 empleados, entre directos e indirectos. Y son jornaleros que duran hasta 2 meses para cobrar. Mayo, el tema de la... Y sueldos son sueldos mínimos. Sueldos sí, de la ley tasa cero. 6.000 pesos, 8.000 pesos. Sí, la ley tasa cero que el gobierno echó para atrás, después que se había propuesto y que de hecho en pandemia creo que se aprobó una parte, una especie de piloto. ¿Qué opinan ustedes, sobre todo para el sector agropecuario del país? No, que dañino totalmente. ¿Por qué? Porque de una forma u otra hay productos que es más fácil traerlos que producirlos. Pero no te puedes olvidar que tú estás manejando una familia, que es el pueblo dominicano. Entonces la familia tú no puedes sentarlo y traer de todo, porque entonces nos vamos a convertir en un país importador de productos, no productor. Entonces, si nosotros somos, toda la vida hemos producido nuestro arroz, toda la vida hemos producido nuestro ajo, nuestra cebolla, de repente tú dejas de sembrar todo, la parte agropecuaria, ¿qué va a hacer? Tú vas a tener que importar todos esos productos y te va a traer problemas en la economía. Porque, ¿qué tú vas a hacer con esa familia que se ganaba la vida sembrando? ¿Qué tú vas a hacer con la gente que se gana la vida arando las tierras? ¿Qué tú vas a hacer con la familia que son hasta prestamistas de esa persona? O sea, tú vas a cerrar un negocio que involucra a miles y miles de familias, Mayo, que viven de esa actividad. Mayo, también cómo impacta, ¿no?, en los bolsillos de los dominicanos el traer un producto de fuera. Y ahí me gustaría saber su percepción sobre un tema que para mí, con el tema de la electricidad y la delincuencia, son de los temas, y la salud, son de los temas que más afecta al pueblo dominicano, la canasta básica. Por primera vez en la historia, según los datos oficiales, no alcanza el salario mínimo para cubrir el 30-35%. No, la mitad. La mitad de la canasta básica. Entonces, ¿qué opinión le merece todo esto? ¿Y cómo ha afectado la importación, ¿no?, a los productores nacionales y la elevación de los precios? Pero está quebrando. Es un gobierno que está quebrando a todos los productores. Porque pregúntale a los productores de ajo de Constanza, pregúntale a los que producen cebolla en San Juan de la Maguana, ¿cómo están? Quebrados. Pregúntale a todo el equipo que está en Mao, Valverde, en la provincia de Duarte, todos los que siembran arroz, ¿cómo están ahora mismo? Están quebrando. ¿Y cuál es el problema? Que al quebrar como productor, ¿qué tú vas a hacer con la tierra? Tú le vas a incautar una tierra porque se debe un dinero al banco agrícola, al banco de reserva, al banco popular o cualquier otro banco. ¿Qué va a hacer un banco con la tierra? ¿Se descapitaliza? ¿Tú no haces nada con quitarle la tierra a un pobre campesino? Porque tú lo que necesitas es mover. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hace la parte de la economía? Es mover el dinero, no la tierra. La tierra la mueve el productor.
Y el productor la mueve sembrando la tierra, cultivando un buen producto. Y si tú le quiebras la producción, va a sentar la parte de la economía. Y si la economía se sienta, va a haber una crisis entonces. ¿Qué van a hacer esas familias? No van a tener con qué comprar sus alimentos. ¿Qué hace que si tú le bajas el arroz y se lo pone a mitad de precio? Muy bien para el que no vive del arroz. Pero los que viven del arroz se van ahí a la quiebra totalmente y las familias van a pasar hambre. Claro, Mayo, el PLD y la alianza con la Fuerza del Pueblo, ¿están apostando a una segunda vuelta electoral? Es que no cabe duda, aquí no hay forma de ganar una primera vuelta. ¿No hay forma de que el presidente Luis Abinader vaya en una primera vuelta? No, no hay forma, por eso está desesperado, por eso... Mayo... Pero los números, él dice que están en unos 50 y pico, 54, 55. Eso es los números que le da a la prensa para que lo publique. Sí. Acuérdate que Hipólito dijo que quien hace las encuestas le pone los numeritos. Sí. O sea, entonces... O sea, no habría un escenario bajo ningún concepto de primera vuelta. Hasta ahora no se ve. No se ve. Hasta ahora no puede cambiar el panorama. Claro. Pero si tú haces una radiografía de la República Dominicana en el día de hoy, marca segunda vuelta. Y en segunda vuelta está clara en la alianza, el acuerdo que hay. Claro. El segundo apoya al primero. El tercero apoya al segundo. Exacto. ¿Verdad? Y yo estoy seguro que Leonel Fernández va a apoyar a Abel Martínez. Seguro. Hasta ahora los numeritos dan que Abel Martínez quedará en segundo lugar y por tanto será el próximo presidente de la República. Sí, sea. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo no discuto con mis hermanos del PLD. Mire, ya sí, Ala. Mayo, cerrar esta entrevista interesantísima. Primero con un mensaje a todas esas personas de Montecristi. Saludeme que te están viendo en RNN, que se ve en todo el país, ¿verdad? Un mensaje. Y si alguien se quiere sumar de Montecristi a la campaña, ¿cómo contactan a Mayo Vanes Scott? Así es. Decirle que a mi pueblo de Montecristi, estaremos nuevamente día tras día buscando el voto debajo de la piedra, de donde quiera que estén. Mayo senador, seré tu senador para representarte en el Congreso y tener un senador digno, un senador que la provincia de Montecristi se sienta orgulloso. Pero sobre todo, necesito el abrazo y el cariño de cada uno de ustedes. Y pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, @MayoEscoto, o llamándonos a nuestro teléfono 697-4711 con el 809. Y ahí estaremos en contacto para que ustedes se unan con Mayo Senador. Saludo a la familia Castillo, por favor. A mi querido a Franklin Castillo allá. A Edgar Castillo. A Egan, su hijo, que es tu aliado. Mi hermano. En llave, full power. Un saludo a toda la militancia del partido. Gracias por acompañarnos ayer en Villa Vázquez con Eliezer Castro. Fue una actividad hermosísima. Un saludo a todos los candidatos que tenemos, las 11 comunidades, 6 municipios y 5 distritos municipales, que estoy seguro que con la gracia de Dios y la Virgen de la Altagracia, como estamos nosotros celebrando en Castañuela la fiesta de Nuestra Señora Madre, nuestra querida Virgen de la Altagracia, vamos a salir triunfante en el próximo mes de febrero. Sí, lo escuché. Yo tengo más gente en Montecristi, pero después te la paso. Mándamelo, todos los montecristeños, los recibo. Bueno, pues esperamos el candidato del PRM. Está abierta la palestra para que venga. Sí, cuando lo anuncien, que nos avisen para nosotros poder invitarlo. Claro, claro. Agradecemos a Mayo Vanes Scott, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de organización y candidato a la senaduría de Montecristi. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Ustedes sigan con más de este su espacio a primera hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos. Que ahora nuestras hermosas playas sean de las más visitadas de todo el mundo.